Hola, amigas. Estoy después de mi ducha poniéndome los productos. Os voy a enseñar. Esto es un serum. Aquí tenéis la marca por si queréis. Eso. Y ahora tienen dos botecitos. Uno es para contorno de ojo y otro es para la cara y el cuello y el escote. Serum que son estupendos para ponérnoslo. Es un serum que yo me lo pondría como yo me lo suelo poner este por la noche. Porque es un poco quizás más con más brillo. Y ahora os voy a enseñar la crema que me voy a poner. Esta crema es Rosa Mosqueta. Como veréis, este es un producto que me traje yo de la zona de Marruecos, lo compré allí y tiene un teléfono por si algunas personas quieren comprarlo. Da un teléfono 044 445191. Por lo visto, mandan productos de los que ellos tienen allí en Marrakech. Allí fue donde yo. Y tienen un fax 044 44 58 85. Allí compré yo varios productos, entre ellos esta crema, que voy a coger esta brochita para ponérmela. Esta cremita yo también me la pondría por la noche, porque es un poquito más grasienta, ¿eh? Así que os la podéis poner con una brochita o os la podéis poner con las manos, como prefieran ustedes. Pero siempre aprovechando, en este caso esta crema se aprovecha también por su grasita que tiene para darse los masajes, ¿eh? Tenerlos en cuenta también, que es muy buena. Todas las cremas que son así más untuosas para por la noche, ¿eh? Se pueden aprovechar para darse el masaje. Si fuese de día, pues no me pondría esta crema, me pondría otra crema que fuese menos grasienta, ¿eh? Pero para por la noche está muy bien, ¿eh? Previamente a esta crema ya me había puesto yo el serum y ahora previamente también me lo he limpiado, incluso después de la ducha, con mi agua micelar y algodón. No olvidéis nunca la limpieza, que es primordial. Y ahora pues me daré un masajito. Ya tenéis vídeos de masaje en mis redes por si queréis verlo. Porque eso hace penetrar los productos. Así que este es el tutorial que hoy os hago para que os cuidéis y recordar a ustedes que hay que cuidarse, que no hay que dejarse porque se envejece antes. Bueno, chicas, creo que no se me olvida nada. Hasta más vez. Besitos para todas y compartí los vídeos porque es muy importante para que le llegue. Y también quiero felicitar a todas mis seguidoras porque cada día tenemos más seguidoras en el canal. Tengo que felicitar a todas las nuevas suscriptoras, que han sido muchísimas en un tiempo que yo no lo esperaba, pero de pronto ha dado un salto horroroso de seguidora. Así que ya sabéis, muchas gracias a todas las que habéis llegado durante este año, ¿eh? Daros a todas las gracias
y a todas las que estaban antes. Gracias para todas y compartir los tutoriales. ¡Hasta luego!